quedado poco de todo aquello. Y han caído también esas visiones fundamentalistas, como la que decía Michel también, ¿no? La religión del Estado, la religión del mercado, ¿no? La política siempre es peligrosa cuando asciende al terreno de la religión. Basta ver cómo se han caído las dictaduras, nada más que por la comunicación de las redes sociales. Redes sociales milagrosas en cuanto abren tantas perspectivas, peligrosas en cuanto por ellas no se construye. Las redes sociales pueden expresar indignación y tirar abajo un régimen. No han servido hasta ahora, ni creo que vayan a servir para construir. Michel invoca a la providencia, yo invoco a la ciencia, no siendo creyente, pero creo que ambas, la providencia y la ciencia, nos irán cambiando el mundo, y hoy no podemos saber lo que será el 2040, no podemos hacer pronósticos. El final del siglo XX nos ha impuesto una humildad a la hora de hacer esas profecías. En el año 71 nadie veía la crisis del petróleo, y en el 84 nadie veía la caída del muro de Berlín. Pero esa humildad, sin embargo, y este cementerio de ideologías, no nos deja de advertir cierta cosa. Y es que sí, nos han quedado, sin embargo, los valores sustantivos. Lo que se han caído son todos esos esquemas falsos de un mesianismo ideológico social que pretendía tener en sus manos las leyes del crecimiento. Nos sigue quedando la libertad como expresión política y como expresión de conciencia. Nos sigue quedando la democracia como un sistema para gobernarnos en paz. América Latina hoy está votando, viviendo más o menos en paz, pero con demasiadas turbulencias. Nosotros estamos con un Mercosur que fue una gran ilusión, que sigue siendo una gran idea, pero que no nos funciona. No funciona la institucionalidad, que no respetamos, no tenemos coordinación macroeconómica, ni siquiera el comercio, que es la esencia, eso circula libremente como querríamos. Y no es hora de bajar los brazos y decir esta es una mala idea, porque no lo es. Pero señores, sin embargo, es la hora sí de advertir, señalar y con claridad y reclamar a los gobiernos una altura de mira para sincerarse y poder trabajar realmente de un modo más constructivo de lo que lo estamos haciendo hoy. Los menudos nacionalismos, los pequeños egoísmos, los personalismos políticos son los que están destruyendo esa idea y impidiendo que cuaje como sea. Confieso que viviendo ahora en Europa tengo bastante inquietud y preocupación por lo que está pasando en el mundo, y pienso que es bueno que seamos conscientes, por lo menos yo lo siento así, de que estamos en presencia de un momento realmente de cambio muy importante en el mundo. Creo que la crisis financiera del 2007-2008 fue una crisis, fue un precipitado de un desbalance financiero que hicieron luego promover estos cambios en que estamos enfrentados ahora. No hay una crisis mundial. El mundo que crece al 3% no está en crisis. Lo que hay son crisis focalizadas: Estados Unidos, algunos países de Europa, Japón, y lo importante es que todos esos países son más del 50% del producto mundial. Por tanto, esa crisis de ahí se refleja y salen los impactos sobre el resto del mundo. Es una crisis asimétrica, profunda, y que de alguna manera nos sorprendió. El mundo quedó sorprendido por el famoso Lehman Brothers en el 2008, y ciertamente eso generó este proceso
de preocupación respecto al futuro. Vamos a salir, lo que no se sabe es cuándo ni cómo, todavía. El fenómeno financiero no está dominado, es un fenómeno que está presente y creo que ciertamente amenaza un poco la estabilidad a la que todos queremos mirando el futuro.